¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué pasa? Volvemos con Nota Entrega Más, entrega por fascículos Exacto, un coleccionables. poco de luz, sí, señor. Sí, Un hermana de la poco, luz. vamos a arrojar luz sobre esta historia interminable que nos traemos aquí. Nuevamente volvemos a la carga con Toposoft, ¿no? A desgranar el catálogo de esta mítica compañía de los 8 bits. Sí, yo creo que sí, en la anterior entrega tuvimos un juego que a mi parecer era muy buen juego. Ahora vamos con otro que a mi parecer es un poco. Al tuyo y me parece a mí que al mío también. Bueno, nos estamos refiriendo a Silent Shadow, Silent Shadow, como lo queráis llamar, la sombra silenciosa, ¿no? 1988, nuevamente, pues ya visitamos este año en otras ocasiones comentando juegos de topo. Nada, Olimpiadas de Seúl, juego ahí con inspiración. Pues no lo sé, iba a decir a lo Top Gun, lo que pasa es que Top Gun es del 86, pero Águila de Acero, que también es del 86, película también mítica, creo que su segunda parte es del 88, aunque, claro, Bueno, tendrá que ver. yo creo que aquí el Summon es Tom Khan. Ahí vemos a un Tom Cruise antes de darse a la cienciología y hacer paridas, y a Val Kilmer, que antes de comerse, yo qué sé, al de al lado y a sí mismo, pues aquí vemos un Val Kilmer que yo creo que había hecho hace poco esa de Top Secret, no sé si esa de Hombre, cachondeo. está de comedia, sí señor. Está de comedia y aquí, aunque hace un papel secundario, pero la película, joder, el tema de los aviones y tal, está hecho cojonudamente. Sí. La verdad Porque es que la otra que has nombrado de Águila de Acero, tengo que pasarle revisión, tío, porque a mí, uf. yo recuerdo la primera, ¿eh? Luego tiene tres o cuatro partes, o la Virgen, ¿no? Tiene muchísimas partes. Y ahí ya no me meto porque esas son. Yo creo que debí de ver hasta tres, pero creo que cuatro partes que sí existen. Y la primera recuerdo que me gustó muchísimo, tío, en su día. Aparte de que viene con banda sonora de Queen, un grupo que a mí me gusta muchísimo. Pero sí que me gustó, tío. Lo que pasa que, claro, Top Gun ya es más en plan superproducción, ¿no? Esta Águila de Acero, bueno, no voy a decir película más de videoclub, pero bueno, un poco más así, de aquella manera. Hombre, en aquella época veníamos también de las series estas que de todos estos aparatos, sobre todo ya no aviones, sino helicópteros. Acuérdate del Trueno Azul, Hombre. la película que la hace Roy Schneider, que es el de El Tiburón. de tiburón, Roy Snake, sí. Hubo película y después hubo la serie de televisión, que era un poco. Uf, a ver qué te voy. Yo estoy pensando ahora la película, recuerdo de verla en el videoclub y no sé si llega a verla, tío. Veía la Híjole. serie y la película ahora mismo, si la vi, vamos, no lo recuerdo porque eso tiene más años ya que Matusalén, Pues pero. fíjate que la serie yo no me acuerdo nada, y la película la he visto recientemente en un día por la noche, y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Porque tiene un duelo final con los dos helicópteros por encima de la ciudad. Yo creo que ese juego, el juego de esa película sería el Thunderbird. El helicóptero Sí, tal. se parece. Ahora que lo dices, Se parecen. el Thunderbolt lo pusieron así como, bueno, plateado, gris, tal, y ahí es como más negro, ¿no? Y Pero luego, sí, sí. tienes razón ahí en lo del Thunderblade. Buena observación, tío. Y luego, no sé si te acordarás del Airwolf también. El Airwolf, efectivamente. La serie y el videojuego de Aston CPC, que era una puta mierda, pinchar en un paro. Que yo fui, me cago en chos, digo, esto será aquí un sutenap. Es de que estás metido en uno, como en una cueva, te chocas contra las paredes. Buah. Ah, Terrible. un drama. Terrible. No sé si hubo segunda parte y yo no me acerqué ni con un palo a ello. Que es lo que te digo. Era brutal.
Y yo qué sé, bueno, este es Silent Shadow. Así por comentar algo de tema de chuleteo, como digo yo, ya sabéis, la página de referencia aquí, el santo grial del tema de videojuegos españoles, de la edad dorada del software español, es computeremuzone.com. Y este juego concretamente sale en 1988, pero tiene versión PC, que nos pasaba también con el anterior juego comentado de Rock and Roller. Una versión tardía, concretamente este es del 91, ¿vale? La versión PC, y bueno, llega un poco. Vuelve a pasar como con el Rock and Roller, le ponen ahí la versión, o sea, para escoger gráficos VGA y todo, pero bueno. Se nota, pues, que es el declive de. No, no, o sea, en el 88 no. O sea, lo que hizo Herve fue adaptar juegos que tenía antiguos a PC para sacarse 3 durillos y medio, pero ya en aquella época pues no colaban. No colaba, No colaban porque encima eran juegos que básicamente era como la versión Amstrad, un poco en VGA cuando lo metían. sí. Y tocándole un poquitín, y eso no cuela, eso a la gente que hemos dices, oye tío, que no. Sí. Además, yo ya lo dije en el anterior vídeo del Rock and Roller que si ponen un solo EGA, también vale. Quiero decir, la VGA no se nota en ninguna parte. Ahí tiene cuatro colores mal puestos y, bueno, sí, por decir que tiene la opción para apretar ahí, pero no. Hombre, es que si hablas del 91 ya para PC, uf. Yo no sé qué habría, Hombre, del pero 91, 90. Bueno, 91 concretamente, el 92 o por ahí, pues ya debes de tener pues el Indiana Jones, The Fate of Atlantis y todos estos que es que son pepinacos, estamos hablando ya. fíjate, son pepinos, pero claro, es que esta gente pasa igual que con Dynamic, que ya veías tú que esos juegos, o como cuando fue Dynamic Multimedia, lanzó el Arctic Movies, ese, le lanzó en el 95. Pues imagínate, yo ya no lo llegué a catar yo ese juego hasta la época esta de la emulación, Sí. porque claro, a mí me pilla ya con el Amiga y todo el rollo, y claro, y sale, ¿te acuerdas que sale al final cuando te acabas el Navy Bus? Claro, eso es en el 88 por ahí también, 87, 88 Navy Bus, Sí. y estamos esperando por el juego. Uf. Ahí Hasta el sale en el infinito. 95, que estamos casi casi ya a las puertas de la PlayStation. Y me lanzas que ahora lo ves y dices, no, es que ¿cómo dices eso? Sí, porque en aquella época, a ver, no vamos a ser hipócritas, en aquella época queríamos de lo bueno lo bonito, de lo bonito lo mejor. Y era un paso atrás. Claro. Aunque el juego no estaba mal, yo no le he dado mucho, vamos, no me las voy a venir de aquí un faque, porque no le he dado mucho, pero que no, así no. Yo mucho tampoco jugué, por cierto, con posterioridad, pues yo no sé si sería ya ahora en el siglo XXI, si no recuerdo el año concreto, pero lo tienen aquí en Computer Emuzone. Recuperaron del Arctic Moves la versión inacabada de Atari ST. Y bueno, es igual que la de PC, básicamente es lo mismo. Pero bueno, un dato así anecdótico que Sí, estaba ahí sin vamos. acabar, la verdad es que estaba casi finiquitada, le quedaban tal, y el hombre este que estaba currando en aquella época en la versión de Atari ST, pues se enrolló y le tiró un poco de código y ya le A ver, asco. pero pa decir, este tema siempre vendrá con el tema de. Esto siempre está relacionado con el tema de la época del software español y por qué no nos supimos adaptar al paso a los 16 bits. Es que ya llegó en una época que es costo, no lo podías lanzar. Que sí que era. Eso lo lanzan en el 90 Claro. o en el 89 con una EGA y dices, más o menos lo peto. Pero en un 95, en un 94, en un 93, un 92. Pues ya la gente dice, aquí no me la das. Date cuenta que ya en esa época, pues,
Bueno, no sé si me estaré lanzando a la piscina, pero posiblemente ya hubiese empezado los juegos un poco en 3D y yo qué sé, juegos muy complejos. Vamos, en esa época de mediados, finales de los 90, ya Bueno, no, el gatillo fácil seguía existiendo, pero vamos, que. joder, teníamos el Doom. El Doom en el 92. Ahí me pillas en Ahí me pillo, mira, pelota. otro Araquiri. Joder, estoy sembrado con el tema de los Araquiri. A Bueno, pues tope. si no fuera el Doom, era el este otro, el Wolfenstein 3D. Y con ese juego te tocabas la chorrica. Y ya te ponían una cosa de estas y hacías. Sí, vamos, que había juegos muy complejos, tío, y de una calidad brutal. Y bueno, sacas ese, yo qué sé, tío, eso. Más que nada para ver si picaba bien. Y oye, mira, la continuación del Navy Moose y tal, pero bueno. Ya tenías, joder, Wing Commander. A lo mejor estoy metiendo aquí la me cago de la larva, pero yo me acuerdo, pues Wing Commander, el último al que le guste los juegos de rol, el Los último 7. últimos, sí. Yo tenía juegos, yo qué sé, joder, se me ha ido la olla. Sí, hombre, por esa época de mediados de los 90, que estaba ya la amiga, bueno, en el 94 fue concretamente cuando Commodore iba a tomar por el culo, pero había ya juegazos de, bueno, desde Sensible Soccer, World Soccer, hasta, pues yo qué sé, tío, había juegos de lo que quieras, de estos del UFO, Enemy Unknown, yo qué sé, lo que quisieras, tío, lo que quisieras. Entonces, claro, te sacan eso y queda ahí un poco. Un poco a la que tal. Bueno, que también el de Desperados me cago en la puta. Yo que ahorré ahí la propinilla cuando puse eso con los Calatrava era. Con los hermanos Ah, Calatrava. bueno, dices el esperado, el que es de imagen real, Sí. los justicieros, Los los justicieros, que se me ha ido la justicieros, olla, los los justicieros, justicieros. que sale el otro ahí haciendo. Puta mierda, Muy tío. grande, muy grande, tío. Uf. Pues mira, te voy a decir, centrándonos un poco en Silent Shadow, Sí. bueno, así datos de la chuleta esta. Tenemos versiones en 8 bits para Spectrum, Astra, Commodore 64, que es raro así para Topo y tal, pues vemos que siempre los dejan ahí un poco de lado, y MSX. Y luego está la de PC, que como decíamos antes, es del 91. De créditos, así para nombrarlos ahora, al principio tenemos la programación de Spectrum, va a cargo de David López, la de los gráficos de Spectrum también David López, se ve que el tío era un virtuoso porque lo mismo te programaba como te hacía los gráficos del juego. La programación de Commodore 64 va a cargo de Jesús Medina, y adelanto que el juego de Commodore 64 tiene exactamente que ver cero con el resto de versiones. Cambia totalmente, es totalmente distinto, no se parece en nada. Bueno, no se parece en nada, se parece en el avión y tal, la mecánica y tal, Sí, pero pero mientras uno que es vertical, el otro es horizontal. Que efectivamente. es como que le hubieran dicho al tío, mira, un juego de aviones, si les sale, a lo que te salga la polla. Y va el tío y Efectivamente. se casca una cosa ahí como diciendo, venga, que siempre pasa, con el tema de Commodore siempre pasará con versiones como siempre la más recurrida, la de Tarja Renegade, que dices. La de Spectrum una pasada, la de tal, y la otra llegan y hacen ahí una cosa como que no va con el juego. Que no cuadra, sí, pues esto estamos en lo mismo porque además es horizontal, pero con vista cenital. Quiero decir, no es horizontal como el R-Type o yo qué sé, alguno de estos. A ver, yo no controlo mucho de juegos de naves, el UN Squadron, todos estos, para hacernos. No, aquí está en horizontal, pero la nave va. O sea, se ve desde arriba el avión. Una cosa muy rara, una cosa muy rara la que se clavaron ahí como el 64. Y luego los gráficos, bueno, la versión de Astra, que va a cargo de Agustín Alcázar, y por cierto, la versión de Astra bueno, es diferente. Es igual que el resto, pero está programada de cero, no es un port de Spectrum con gráficos añadidos de Astra. Esto queda, lo dejan claro aquí en Computer Emuzone. Os metéis en la ficha
Y el mismo programador lo explica bien, vamos, que no es un port como se hacía de otros juegos metiéndole ya lo que son los gráficos de Aston, sino que el código todo está hecho desde cero, partiendo de cero. Y luego la música, claro, tenemos al amigo Gominolas como siempre. Joder, el payan, tenía las exclusivas. Y luego, bueno, hay aquí de pantalla de carga, interviene Julio Martín, Javier Cano, Ricardo Cancho, yo qué sé. Y luego está la carátula de Alfonso Spirit, que a mí la carátula me gusta mucho, tío, también. Yo lo que veo por aquí de la página de Computer de Muzón, del equipo de programación, que está por ahí Gonzalo Martín y Julio Martín, yo no sé para qué versiones, que estos fueron los que salieron a pedradas con el Fernando Martín en Dinamo, Aquí él y te el hermano. voy a comentar una cosa que se puede consultar también aquí en Computer Emozone. Tuvieron ahí una pequeña discusión en Computer Emozone. Os metéis en la ficha y hay una parte que es comentarios. Están ahí los programadores discutiendo: Ricardo Cancho, Julio Martín, el propio Borrocop y tal, que en realidad no tiene nada que ver en este juego, pero bueno, está ahí. Y en la pantalla de carga, bueno, parece que ser que omiten a Julio Martín. Julio Martín alega en los comentarios que joder, que él hizo la pantalla de carga. Luego parece ser que la pantalla de carga que la empezó Julio Martín, luego que la siguió no sé quién más, luego la acabó, la remató otro. Bueno, un drama. Pero el caso es que él dice, joder, que yo la hice, que yo tengo aquí el... Que tenía la factura, tío. Y que no salían los créditos, que cómo cojones podía ser. Y que tenía la factura de que él había cobrado por ese trabajo. Y dice, joder, y que no salían los créditos de la página, de Computer Emuzone. Por lo visto, en el juego sí que le atribuyen para redondearlo allí de cualquier manera, la de MSX, cuando él había hecho parte de la de Spectrum. Bueno, yo qué sé, un drama de estos, eso, como el del Fernando Martín y de estos, un drama ahí de la Virgen. Y nada, la carátula, tío. A ver, te voy a decir, a mí este juego yo creo que hoy le vamos a meter leña, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué puede fallar si tenemos ese portado en Azpiri? La música, tío, de verdad, a mí me mola mogollón, que es el tema original que está sonando por aquí debajo de las imágenes. ¿Qué más tenemos? A mí gráficamente, tío, el juego, joder, no se puede decir que sea malo, tío. Gráficamente, por lo menos la versión CPC, y bueno, la mejor sería la de PC, evidentemente, pues, joder, es que es un ordenador de 16 bits y viene 3 años después. Pero claro, dices tú, ¿qué puede fallar aquí, tío? Tenemos naves, tenemos gráficos buenos, la Y musiquilla. no te olvides el modo dos jugadores también. Dos jugadores. Velocidad de juego, que tú puedes ir con el avión todo petado para adelante y va muy bien. El scroll, por lo visto, en CPC se hizo aprovechando el tema del vídeo del CPC, que decían que no se había hecho nunca, para jugar un poco con eso, según cuentan aquí en Computer Emuzone. Claro, no puedes fallar nada, pero cuando te pones a jugar, ahí falla todo, tío. Aquello es un desastre, pero pasan muchos juegos, o sea, ¿por qué? Porque es una constante. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Dynamic, el Game Over. Es que es una lluvia, es que no paran, no te da un segundo, no paran, una bum, 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 y cuando te das la cuenta, fin de partida. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí es que el juego no te da un segundo de tregua, es un constante aluvión de lluvia, de balas y de. Me dirá la gente, pues es un Danmaku. Un Es un Danmaku, Danmaku. Es un. ¿Cómo es? Es un Bullet Hell. Un infierno de balas. Digo, pues ahora tira con ello. Que además tenemos luego un marco para que nos pone las naves nuestras y la vida, la energía que tenemos, que ocupa media pantalla. sí. A mí eso de que la pantalla no abarque toda la área de juego, que tengas que hacer scroll para otro, a mí me jode un montón.
¿Sabes cómo te digo? Pues sí, y aparte que luego dices, vale, tienes el CPC y tal, que si la resolución, que si no sé qué. Es que te vas a PC y resulta que lo tienes igual. Que yo decía, que yo qué sé, siguen con el puto mismo marcador que ocupa media pantalla y no lo sé, tío. Tú imagínate, añádele ahí los dos jugadores. Añádele todas las naves que salen y todo el rollo, bueno, naves, aviones, tanques y todas estas historias. Y esto es un puto drama, ¿eh? Había juegos. Fíjate que voy a decir uno que es una puta mierda. Y yo creo que el DEFCON 1 de Iber, no sé No, si no lo lo conoces. llegué, sí, lo Yo conozco, le pero no lo llegué a tenía jugar. y. Pero bueno, por lo menos era vertical y por lo menos te daba opción de jugar y esquivar las balas y de tal. Pero es que esto es como decir, esto es a la suerte. Es decir, voy a jugar la partida y a lo mejor me matan en 10 segundos como me matan en 3 minutos. Es la pericia tú que tengas de esquivar balas y que tengas la suerte de que no te baje mucho la energía. Y yo no sé si te pasa a ti, tío, pero que es yo es el mayor fallo que le veo a la jugabilidad del juego. Y me da igual la versión que sea. Bueno, mejora algo en PC. Mejora algo en PC porque ya se molestan en poner el disparo de la nave, o sea, de tu avión. Es como si saliera fuego. Yo qué sé, es rojo y amarillo, vamos. Que se diferencia. Pero en CPC, bueno, en Spectrum que es monocromo, MSX es monocromo también. No se sabe si estás disparando, si te disparan, si vienen aviones, si no vienen, todo se confunde con el decorado de fondo. Ahí la ramos. Dices tú, no sabes ya si es tu avión, si es el avión de... No te enteras de nada, tío. Es una cosa espectacular. O por lo menos a mí me pasa, vamos. No, 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 tienes toda la razón. Y eso que lo digas en la versión Spectrum, que ya sabemos las carencias que tenía el ordenador y tal, que muchas veces se confundían los fondos con la propia nave y tal, pero que digas en un Astra es caótico. Luego tiene muchos elementos en pantalla, porque eso Mogollón. sí. Ahí son 4 niveles, está la ciudad, el mar y bueno, te da igual, porque El el mar es mar, desierto, pero sí, el desierto y no sí. sé qué otra historia. Pero... Bueno, vamos por partes. Espera, argumento del juego. Bueno, el argumento... Tú te lo sabes, el argumento. Patata para avisar más, porque yo ni me lo he mirado. Vale, bueno. Cuéntame. Para empezar, a ver, en las instrucciones esto es un puto drama. Te meten ahí una historia de que el tío va en el avión, tal, no sé qué, Hal Kushner o no sé qué, un nombre así, como muy tal. Va en el avión es la puta repanocha, se supone que es un avión de estos que no detecta radares, corre como yo qué sé qué y va armado hasta lo más, bueno, lo más tecnológico que podía haber en aquella época, para entendernos. Tan tecnológico que le pusieron como si fuera un piloto automático, por así decirlo, un ordenador, ¿no? Con inteligencia artificial y tal, que puede manejar si quieres ahí en piloto automático el avión y puede matar a los enemigos y todo. Bueno, pues esto le meten ahí una especie de prólogo, unas instrucciones buenísimo, que no tiene nada que ver con el juego, pero bueno, el caso era escribir algo que es... Que bueno, que el ordenador se rebela y toma el control, no le deja al tío ponerlo manual, que vienen unos aviones al acecho y no sé qué milonga. Bueno, el caso es que esto no tiene nada que ver con el argumento del juego, que es el siguiente. Tenemos cuatro fases, tenemos que escoltar un bombardero abriéndole camino, ¿no? Para que llegue a la última fase, que creo que ya es la del océano. Cosa que, bueno, yo esto lógicamente lo tuve que mirar porque, como comprenderéis, no pasé de... Ojo, pera, perdón. En el gameplay que vais a ver, o que estáis viendo, en el de Commodore 64, llegué a la segunda fase. Así que... Pero os voy a decir un truco, que es para Commodore 64 y que descubrí por casualidad, y luego metiéndome aquí en la chuletilla de Computer Emozone,
Compruebo que traía ese truco, tío, pero este lo descubrí de pura casualidad. Y es dándole, trae a tope el avión porque tienes eso, puedes ir más lento, puedes ir más rápido, dándole madera a tope, por ejemplo, te bajas, decíamos antes que era de scroll horizontal, ¿no? Bajas, por ejemplo, a la parte baja de la pantalla, a derecha, y vas dándole try, y cuando salen naves vas subiendo para arriba del todo, vuelves a bajar, o sea, así de continuo. Y así conseguí, por obra y gracia del Señor, pude llegar a la segunda fase, pero bueno. Yo decir que yo me lo pasé en su día, pero con truco. Con truco. Se acabó. Con truco, que lo único que hacías era, podías coger... No sé si era un cargador, no sé si era un cargador de tecleo o lo que sea. Podías coger, iniciar el juego, tirar qué tal, te ibas a merendar, y al cabo de media hora me salía la escena final y decías, ay, qué bonito, porque te daba lo mismo. Lo único que ibas a ver era que el avión tuyo le caían más hostias que dado por un campano. Como tenías vida infinita, pues ya está. Pero yo es que en un chisme, cuando no tienes absolutamente el control de nada... Nada, tío. Luego, encima, el tema de... Volvemos con el tema de las variables. Ya si el juego es jodido, nos meten la nave de nodriza. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vas muy rápido, ya que te meten en velocidad normal, te meten hostias que no ves, si vas a toda máquina ya, ni te las hueles. La nave nodriza se queda atrás. Entonces te la funden a tiros. Efectivamente. Pero la segunda parte dices, pues voy lentico. Pero si vas lentico, encima de que te van a dar más palos, la nave nodriza va más rápido que tú. Y llega en un momento y te embiste. Y a tomar por el culo la bicicleta. Entonces dices, pues, qué putada, así. Bueno, lo dijimos, que para llevar a cabo tu misión, aparte de las vidas y tal que tienes, y el disparo, tienes unas bombas que puedes, bueno, en teclado tienes que redefinir otra tecla, una es para disparo y otra para bomba, y por ejemplo en la versión de Commodore 64, en las máquinas de Commodore, porque eso pasaba también en Amiga, eran así de gallos, que solo podías jugar con joystick, directamente no existe... No. Bueno, en este juego, que es español, creo que en la versión de Commodore tienes para teclado, pero bueno, lo normal es que se juegue con joystick, entonces la bomba se tira dejando presionado el botón, ¿vale? Dejas presionado el botón de disparo y lanza la bomba y liquida los... Liquida los enemigos que hay en pantalla en ese momento. Pero aún así da igual que pongan bombas, tío, que pongan... El problema de ese juego es radica básicamente en eso, en que no sabes lo que son balas, enemigos, decorado, tu avión... No te enteras de nada, absolutamente de nada de lo que pasa en pantalla. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer ahí, tío? Luego, además, los enemigos dices, bueno, es que salen como en 1943, sale una banda de enemigos y dices, bueno, tienen un patrón. No, no, es que estos van a lo bonzo, estos van a aleatoriamente, salgo por aquí, voy por aquí, te voy de frente tuyo, ¿no? Desde el principio del juego, para amenizar ya más el tema, te salen por atrás. Dices tú, joder, tío, yo qué sé, al principio ponmelos por adelante, no. O sea, ya desde el principio, te empiezan a salir bichos por detrás que te liquidan a la mínima de cambio. Pues claro, que yo qué sé, si vas muy apegado a la pantalla. Es que es un puto drama. Es un puto drama de juego. Y ojo, Jorge, porque en la época le dieron mucha puntuación. Y luego más en Computer Emuzone, la revisión que hace Carnevie, le da un 8,3, y en la Micro Hobby, pues te lo voy a decir ahora mismo, pero le dieron mucha puntuación, Le dieron mucha puntuación. Yo le tenía, le tengo original. O sea, ese no me vino ningún par. Yo me acuerdo que le compré a mi hermano individual y. Sí. Le cargamos y duró en memoria lo que duró apagar el power. O sea, nada, porque no.
Ni a dos jugadores era divertido, tan siquiera. Nada, nada. O sea, pasamos de un modo de dos jugadores espectacular como es el del Tarier Renegade para encontrarnos con esto que no hay por dónde coger. Fíjate. Sí, dime. Sí, mira, iba a decirte la puntuación de Micro Hobby en julio del 88. Le dan para que te hagas una idea, no hay puntuación total en Micro Hobby, es por diferentes apartados, ¿vale? Era como puntuaba Micro Hobby por aquella época. Originalidad 8, es mucho Wow, una originalidad del original. copón, vamos, su tenap que encima no te da ni power-ups. Que dices, No. bueno, te suelta una, que las, o sea, las balas vayan para Sí. no, unas barreras de, no, energía, que digas, bueno, recuperas energía y el juego se hace, porque ya aquel que lo ha programado, si lo ha jugado, dice, este juego es que es un hijoputismo en sí mismo, pues voy a dar que cada vez que tal, pues se salgan unas bolas y te recupera energía. No, directamente no. Nada, no hay nada, solo tienes las bombas y el disparo mierdoso que es como doble así de nada, o Sí, sea, no eso no va varía. doble pero para adelante, no va ni en No, no, no. diagonal Joder, y que es 1943. Hombre, no, siempre son conversiones de máquina, pero tienes su tenaz. Hasta la versión de Astra CPC, que fue un delito hacer esa del R-Type, que fue un delito porque era una copia del Spectrum, cuando los usuarios de Astra merecíamos más. Pero bueno, no voy aquí a decir nada más. Pero tienes la Silkworm. Silkworm, que es Silver, sí. una máquina ya muy buena en esta especie. Swift, El o Swift, sí, que es, la decían que segunda era la parte. segunda parte, ¿no? Sí. Aunque realmente el Silver viene del arcade y el Swift No. no existió nunca en arcade. Joder, tienes hasta UN Squadron, que es una conversión. Hombre, aunque yo lo he dicho aquí 20 veces, la cinta era una TDK de 90. O sea, aquello en 64K, o sea, que lo tuviera en disco de puta madre, pero en cinta aquello era un drama. Vamos, eso era como ver las tres del Padrino seguidas. Era brutal. Luego, Era hombre, brutal. no así, pero el Afterburner no es el mismo estilo de juegos de estos, pero el Afterburner una conversión de puta madre para CPC a mí me gustaba mucho. Joder, Sirius, por ejemplo. Sí, había. La verdad es que había material, tío, pero. Hasta la plaga galáctica. Hasta la Plaga Galáctica, Que efectivamente. O sea, Paco. eso tiene Hasta más la plaga gameplay que galáctica. esto, tío. Que tiene más temas eso. Pues aquí le dan eso, el 8 en originalidad, gráficos un 9, vale. Yo a lo mejor aquí 9 no le doy, pero a mí gráficamente, sobre todo la versión de CPC, a mí me parece buena lo que es en gráficos. Yo creo que ahí Topo Pero se tú cortaba. eso lees Micromanía y te ponen la screenshot, o sea, la captura de pantalla en ese momento, y en aquella época decías, hostias, esto hay que comprarlo porque esto es una puta pasada, pero luego lo veías en movimiento y decías, esto es un drama del copón. Claro. Claro. Movimientos 9. Bueno, movimientos no sé a qué se refiere, pero puedes ir izquierda, derecha, arriba, abajo y Bueno. se acabó, no O sea, hay. no va a saltos ni yo qué sé. No sé, claro. Sonido 8. Bueno, la versión Spectrum, ¿qué quieres que te cuente? A ver, el tema principal está bien y por cierto, la versión Commodore 64 suena el tema principal durante el desarrollo del juego, vamos, pero yo ya no sé si es mejor o peor, tío. Bien, hasta la de 64 tenemos la música del menú y in-game tenemos el sonido de disparos, se De, acabó. sí, de disparos, y no hay Eso más. sí, la de Spectrum. Yo no sé si la de 128 sonará mejor, porque 128 me parece que lleva el chip del Langston. Claro, la de 48K, aquello sonaba aberrante, qué cojones. Bueno, la musiquilla que estáis escuchando por aquí debajo es capturada de Aston CPC, ¿vale? Ahora Carajo. nosotros como somos CPCeros, pues las que ponemos por aquí debajo siempre son las de Normalmente CPC. no vas a poner la peor versión, tenemos la mejor, la música mejor. Sin desmerecer a las demás, porque De la de Bergman. Commodore, tío, la de Commodore suena muy bien, pero no encuentro yo. No veo que acaben de aprovechar con respecto al CPC
el chip SID este del Commodore que suena tan de puta madre. ¿Sabes lo que No me me pasa a mí con Commodore? Y el sonido. Y si estaba, nos ve bien o que me perdone. Que Pues vale. muchas, que sonaba mucho, suena mucho a sintetizador, tío, a esto, a organillo. Sí, pero No sé si me explico. le pasa a la amiga. La música de la Sí, amiga es muy, muy, muy me pasa característica. Sí, muy de yo sintetizador, de esto ochentero, de te entiendo lo que quieres decir. Sí, sí, sí. sí. La gente dirá, este que cojones me está contando. Yo que sé, como la película esta de la revolución de los novatos, que salía con el sintetizador aquel de marro así. Sí. Entonces, te tiene que gustar. El sonido te tiene que entrar, claro. Sí, pero bueno, suena bien. Suena bien, pero ya te digo, yo viendo las cosas, o sea, escuchando cosas que en Commodore 64, ves que aquí, Sí. con respecto a la versión de Astro en CPC, que es la que mejor suena de todas, no me atrevería a decir si es mejor o peor, pero bueno, están más o menos al mismo nivel. Yo no veo que aprovechen el chip de sonido del Commodore 64 en el sentido de darle más ventaja con respecto al resto de plataformas. Hombre, yo no sé si fue a Javier Cano que se le ocurrió, pero era. Llevamos no sé cuánto haciendo juegos de esto y no hacemos ninguna versión de Commodore. Vamos a hacer el silenciado. No, ahórratelo. Es que para lo que hiciste, sigue. No vamos a hacer versiones de Commodore. Ya está. Te ahorras ese tema porque, vamos. Sí, porque es que el juego es sumamente diferente. Quiero decir, no, ni los elementos de pantalla coinciden. No sé, es totalmente. Se llama Silenciado y es de aviones y se acabó. Otra cosa que quería yo comentar es que en la versión que tenía yo ponía Amstrad y venía atrás la versión de Spectrum, la captura de pantalla. Y eso no es bueno, chicos, no es nada bueno. No me hagáis esto. No es nada bueno, ¿no? Ya la Ya. versión de MSX no podéis ver aquí gameplay de la de MSX por aquí abajo. Por aquí abajo no, perdón, a nuestra izquierda. Siempre digo por abajo, ¿no? Realmente nosotros estamos situados a la derecha y está corriendo el gameplay. Porque al igual que me pasó con Rock and Roller, yo no sé por qué no fui capaz de cargar ninguno de estos dos juegos ni en el Blue MSX en Windows, ni en el FMSX Hay de aquí de una Mac. No sé qué pasa con. No sé. que larre por ahí y nos han hecho brujería y no hemos cargado los juegos de MSX. Va a ser que sí, pero bueno, mirando las capturas, parece ser. No. Yo lo que deduzco por la captura es que es clavado al de Spectrum, pero con la diferencia de que el marcador, ese potente marcador que ocupa media pantalla, tiene como más color. Dijeron, bueno, vamos a poner A mí aquí cuatro colores más. me hace gracia porque dices, bueno, el juego te le pongo en monocromo, tienes un ordenador a color, ya no sé si tiene los mismos colores que el Astra, ¿no? El El MSX. MSI, pues no lo sé, no te sabría Más decir. que el Spectrum tiene, Sí, el vamos. MSX. Más que el, y dices, bueno, te clavo la versión, el jueguecito, la versión monocroma y tú me digas, joder, qué puta mierda. Ah, pero el marcador te mete cuatro colores ahí extraviados. Sí, para que no. Te coloreo, te pinto todo y te colorea. Y qué te iba a decir, y luego, bueno, quedan dos apartados de la micro hobby, que uno es dificultad le ponen un 10, aquí creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Si el tío te dice dificultad un 10, pues ahí algo falla. Es decir, esto, por ejemplo, vamos a la Busimber. Coño, es que a mí siempre me mataban en la gota. Y dices, es la primera pantalla, y hasta que llegas a la gota son 3 segundos o justo lo que sea, y siempre te matan ahí. ¿Tú qué opinarás de ese juego? Es una puta mierda. Aunque por muy bien que esté, habrá gente que diga, no, yo me le pasé entero y era una gozada, pero el que se quedó en ese tramo, la fase de las minas, del Navimus. El que me pasaba a mí, que no me lo pasa ni con eso, pues esa carga la omitía. Iba a la carga del Pues al submarino. submarino directamente. Que le claves un juego, una dificultad de un 10. Claro, Ahí pasa. aquí vamos, la nota de la dificultad está plenamente justificada. Vamos, ya lo venimos diciendo a lo largo de todo el vídeo. Este juego
Mira, habrá alguno, luego nos saldrá, yo qué sé, MTR, J Gonza o Sí, alguno de pero. estos, que se meen en él y que se lo acaben con la gorra, pero Yo vamos. es que eso de que lo programaba, me cago en la puta. Tú no tienes. Yo qué sé, yo trabajo en Herbeo, trabajo en Dinam, coño. Un tío que no trabaja en mi proyecto pasa por ahí a comerse el bocadillo. Oye, ven para acá, Pepe, prueba esto, a ver qué te parece. Cago en si no se pasa ni 30 segundos de juego, yo cojo y digo, hostias, aquí pasa algo, porque ellos normal, ellos estaban código. Teclean el código, pruebo. Y el juego le tenía más que el comido, pero un tío que tal, que dure 20 segundos, dirán, aquí Claro, pasa algo. estaban con el tema este que siempre se dice de que se le subían la dificultad por el, porque claro, no ibas a estar comprando juegos cada 5 minutos. La pasta acabó, bueno, en este caso eran 875 pelas, pero bueno, claro, tú no podías ir otra vez a turullar ahí en casa, oye, que quiero otro, que ya estoy ya. Pero bueno, eso vale por una parte que no sabía qué poner, pero otra cosa es pasarse, tío. Y este juego se Claro, prefiere. es que es frustración. Yo tengo, hay momentos de estos de, joder, yo me acuerdo con After the War, la primera carga, casi cojo el teclado, pues lamentable contra la pared aquello. Con el, no sé si te acuerdas, la primera fase que era que salían los tips esos gigantes que hacían Sí. así. Y te. Y yo, Negro, mira, negro. me conseguía ventilar la primera carga y la segunda no, tío. Curiosamente, la de meter tiros no, No. no, nunca fui capaz a ventilarme el juego entero, tío. Cosa más rara. No sé. Y luego, bueno, adición le ponen un 9. A mí no me invito a jugar de nuevo, muchas veces. Yo lo había jugado en su época y es cierto que no lo volví a poner hasta estos días que capturé el gameplay de las diferentes versiones y va a ser que no invita por más que nada porque si te dejara por ejemplo dices oye pues mira pasé la primera fase así ya o llegué casi hasta el final de la primera partida y dices tú joder te picas dices tú hostia tengo algo que hacer pero cuando ves que no avanzaste porque hay como un mapa no porque no lo dijimos en el marcador ese tremendo bueno un mapa una línea así que te indica para llegar de principio como si fuera un juego de coches para entenderlo. Cuando ves que no llegas ni a la mitad casi y dices tú, pero ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué te va a invitar eso? No lo sé, tío. Y luego está el análisis de Micromanía, pero es sobre la versión PC, que ya es del 91, también de julio del 91, del verano. Que le clavan en total un 7. A ver, mejora, la versión de PC mejora, ¿vale? Ya por lo menos casi puedes distinguir un poco más los tiros y tal, pero no te creas. No te creas tú que puedes distinguir mucho más. Yo no sé si la llegaste a probar, Jorge. Yo no, vamos, pero es que ese juego, para que hubiera estado bien, no. ¿Qué cojones? Había que haberlo hecho de nuevo entero. Entero, tío. Entero, de arriba abajo. Entero, meter ahí gente al testeo. Mira, yo creo. Si le bajan un poco la dificultad esta de que salgan los enemigos por detrás, bueno, salen por todos lados, qué cojones. Pero sobremanera, tío, que el escenario no esté tan recargado de 20.000 cosas, que si árboles, antenas de no sé qué rollos, tanques de 200.000 cosas salen allí de Y recargue y que luego se hay puedan como no, diferenciar, tío. unas cosas como verdes que parecen unas arañas, ¿eh? ¿No te has dado cuenta tú? Sí, ¿Y qué salen. tiene que ver eso? Como que han plantado un ET ahí. No sé, tío. Porque encima la nave nodriza, si te has dado cuenta, parece un marciano con las dos manos. Sí, sale así Sale y así y yo no, digo, bueno, aquí las instrucciones no te ponen nada. ¿Qué pasa? ¿Que es un ataque alienígena ahora qué? no lo sé, tío. Son paranoias de estos Sí, de los es como si juegos. pones, yo que sé, un pollo volando y una trucha por ahí en el suelo, yo que sé. Cosas que no tienen que ver. Bueno, que ya sabemos todos que las instrucciones te clavaban cualquier pálida y luego el juego iba de otra. Sí, porque aquí ya te digo, no el argumento, la introducción te cuenta todo eso tan épico del ordenador de allí que dice, no, 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 no te dejo, oye, déjame tirar en manual, me cago en Cristo, que me van a
a ventilar estos aviones y tal, y la máquina que no, que no, que no, que lo hago yo con la gorra, tú estás ahí, descansa y tal. Tú... Eso era mítico, de coger, llegar, coger el libreto, la chisma, la cinta, hacías así. Y es que yo hasta cuando era chico, yo ni había juegos que ya cuando acababa de jugar o tal, pues estando pues en la cama, pues estando a la escena y tal, lo leías. Porque muchas veces te contaban una historia de miedo. Y luego al final te ponía, para arrancar el juego, las dos teclas, el CTRL y el tal. Y pulsa play. Y te ha contado una historia, ¿no? Como una historia de miedo, y al final, para cargar el juego, se acabó, ala, tira millas. Y a correr. Y a correr. Pero bueno, pues nada, yo no sé si... No, poco nos queda que agregar, hablamos de los gráficos, de la música, del argumento, de la jugabilidad, que es una patata. Yo voy a hacer como probé, bueno, probé todas las versiones, a excepción de la de MSX, que no pude, ya lo dije antes, pero bueno, que debe de ser igual, la captura se ve que es igual que la de Spectrum, quitando el marcador, que tiene más colores. Yo pondría, lógicamente, de primero está la de PC, pero porque es evidente, es una 16 bits, y bueno, mejora lo que mejora y tiene mejor definición los gráficos. Luego yo, a ver... Aquí en Computer Emuzone dicen que la mejor es la de Spectrum. Hombre, yo pondría la de CPC, porque si salvamos algo del juego, casi que salvo los gráficos, tío. Mira, me las acabas de quitar de la boca. Es que... Si salvas algo del juego, lo de efectivamente, ahí las clavas. Y luego, hombre, al final pondría la de Commodore, porque es que no sé qué cojones es eso, tío. Yo, es verdad que... Luego hay que decir que la de Commodore va, como siempre, muy rápido, y el scroll y tal, por temas de que sabemos que esas cosas el Commodore las manejaba por hardware, y es la ventaja que tiene con respecto a los otros micros. Pero iba demasiado, en muchos juegos iba demasiado rápido, por gustos. En este es brutal, tío. En este es brutal, y claro, porque inventas el truco este de ir de izquierda a derecha, izquierda así, de continuo, y consigues tal, pero... Realmente, si te pones a jugar sin hacer el gilipollas, como lo hice yo para pasar la fase, eso te das cuenta de que es casi incontrolable, tío. Y dices tú, ¿dónde voy yo con este avión por ahí? Entonces, no sé, a ver, vamos a cerrar con lo de siempre, como solemos dar nota, tío. ¿Qué le enchufas tú? Suspende, para mí suspende y suspende largo. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo creo que al final de todos estos vídeos habría que hacer una media, y a lo mejor la edad del software español se va a tomar por culo. Un poco, por no decir bastante. Pero bueno, solamente hay unos cuantos, y cuando nos llegue Score 3020 es que va a bajar la media, sí. Hay un par de juegos de cero. ¿Qué tal? Yo a este juego le voy a dar un 4. Pero, y le doy un 4. Por la carátula de Aspiri, le doy el 4. Porque el final, tiene un final de esto, no es el típico de tal, es de viñetas, que está muy bien, es tipo... No lo sé, yo no, pero es tipo viñetas, tipo cómic. Es un final, no es el típico final, se acabó, de letras, no, tal. Eso lo vale, y lo que has dicho tú de los dos. Lo demás, el juego en sí no vale para nada. Bueno, yo el final no lo vi, pero si dices que por lo menos tiene un final que te recompensa ahí, si hay algún valiente y si existe alguien que se lo haya terminado de forma legal, yo le salvo los gráficos. La música a mí me pone palote, tío. La música a mí me gusta. No me digas por qué, pero me mola. Ya, pero solo es en el menú, ¿no? Sin game. Sí, es en el menú. Eso es verdad que en Commodore sí que la tiene sin game, pero... No sé, tío, te llega a tarazar escuchar siempre la misma... Yo creo que hasta es peor, casi es mejor los FX de los disparos que no estar escuchando de continuo la misma melodía. Hombre, mira que lo han... En un vídeo lo han analizado el bube Goble, Crisis y Spota. Y es la misma tonadilla a los 100 niveles.
cierto, cierto. Me cago en que al final coges y dices, vete a tomar por saco. Qué mítica esa música, tío, qué mítica. Yo sí, le voy a subir al 5, pero por lo mismo, por gráficos, la melodía y el y la portada de Azpiri. Pero más no le puedo dar, tío, porque... Y yo qué sé, es que es por salvarle por eso, tío, por reconocerle el tema de los gráficos. Porque es que realmente, tío, si nos ponemos, este juego es para un, no sé, un 2, un... Es que es injugable, a mí por lo menos, desde mi punto de vista. Ahora vendrán los cracks y nos joderán la teoría. Y se lo acabarán con la gorra, pero para mí es injugable, tío. Este, a ver, hablábamos del Desperado, de tal, pero ahí todavía puedes hacer algo, tío. De los otros juegos que, del Black Bear, de tal, todavía puedes hacer algo. Pero yo aquí, tío, es que... Impotencia pura, tío. Yo este juego sería para gente especializada en shoot'em-ups. Y si lo ves Tesaibo o Fran Friki, que es ellos, y digan qué problemas tiene este juego como shoot'em-up. Y yo creo que van a llegar a conclusiones como las que hemos llegado nosotros aquí, que no se puede jugar, ¿no? Sí, porque yo creo que este juego sería hasta para Fran o para Saibo, que le mandamos un saludo desde aquí. Yo creo que sería esto un reto, pero muy, muy brutal, ¿eh? Muy brutal. Porque, claro, el tema de que no se vea nada en pantalla... Claro, es el tema suerte. Tengas, ya no depende de ti, depende de la suerte que tengas en recibir más o menos impactos. Y eso para mí no es divertido. Claro, ahí está. Pues, sin más, Jorge, llegamos al final de otro capítulo más. Últimamente estamos centrados en Topo porque tenemos ahí problemas con el tema del mame online y de todo esto. Y queremos recuperar la sección de los muñones, pero no sé, a ver si somos capaces. Lo importante es recuperar la sección y... O sea, si superamos los problemas técnicos, recuperarla bien. Porque con estos problemas técnicos, pues la calidad... Pues baja bastante porque estamos repitiendo el puto juego 100 veces y es que... Efectivamente, no hay manera, siempre nos peta, tío. Siempre nos peta. Entonces, pero bueno, volveremos con más análisis, incluso a lo mejor algún análisis más moderno o más tal, aparte de estos que hacemos de top. Jorge, bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, en los directos y demás, ¿no? Eso. Venga, pues un saludo a todos, gente. Adiós.